Hola mis amigos Rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. Continuando con nuestra colección de mordedores de animalitos, en el caso de hoy queda eh, vamos a hacer el, cer el cerdito. ¿Vale? Eh, los materiales que voy a estar utilizando son estos de aquí, son muy poquitos. Es lana de algodón de la marca Drops, la gama Muscat en color rosa clarito, que estaremos tejiéndolo con un gancho de 2,5 milímetros. También utilizar las tijeras, un marcador de puntos, una aguja lanera y un arito de 7 centímetros de, de, de exterior a exterior. Bueno, no son 7, son. Es que son. Venga, vamos a dejarlo en 6,5. ¿Vale? Más o menos. Es que exacto es muy difícil porque es redonda la pieza, pero bueno. ¿Vale? Así, más o menos, 6,5 de exterior a exterior y de ancho tiene un centímetro. ¿vale? Más estrecho no os lo recomiendo porque puede partir. Estos están diseñados para hacer mordedores de bebé o collares de lactancia y os los recomiendo mucho. Están en Amazon y abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace de compra de todos los productos. Y eso es todo lo que necesitarás para el tutorial. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. Para el cuerpo empezamos con 10 puntos cadeneta.

Y ahora vamos a repetir todo el rato la fila. Vale, vamos a hacer un punto cadena. Giramos la pieza, saltamos el primer hueco y entramos por el segundo, y hacemos ocho puntos bajos: 1 2, 3 4 5 6, 1. 7 y el último punto lo vamos a hacer aquí en la en el hilito del final para que el tejido quede recto. 8, ¿vale? Pues esta última fila la tienes que repetir tantas veces como quieras. Yo os voy a dejar aquí el número de filas que yo a estar utilizando porque no voy a cubrir todo el aro, sino que le voy a dejar un trocito sin cubrir, ¿vale? Pero vosotros lo podéis hacer como más os guste. Así que venga, vamos a ir haciendo filas y volvemos. Vale, ya hemos hecho las 31 filas anteriores Y ahora este hilo lo voy a cortar bastante largo Para poder unirlo al aro ¿Vale? Pues hala, listo Lo guardamos para el montaje Y vamos a por las orejas Bien, las orejas empezaremos haciéndolas Con un anillo mágico de 6 puntos bajos Uno 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo en cada punto. Hacemos el punto bajo, ponemos el marcador. Y hacemos 5 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5. Quitamos el marcador, cortamos el hilo del anillo para que no nos moleste y empezamos la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Hacemos un punto bajo y en el mismo hueco otro punto bajo. ¿Vale? Ponemos el marcador en el primer punto y repetiremos el aumento cinco veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo. Ponemos el marcador y repetimos el punto bajo hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos. Un punto bajo, volvemos a poner marcador y en el siguiente punto un aumento. Y repetimos el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Tenemos que hacer punto bajo, aumento, punto bajo, aumento y así hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador, otro punto bajo, a ver, ahí, y el aumento. Y repetimos los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y ahora en las siguientes dos vueltas haremos un punto bajo en cada punto bajo. Siempre marcamos el primero para saber dónde empieza y termina nuestra vuelta. Y listo, vamos a repetir un punto bajo en cada punto durante dos vueltas. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto otro punto bajo. Y ahora una disminución, cogiendo las dos hebras de delante de los dos siguientes puntos. Y repetimos los dos puntos bajos y la disminución hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo. Volvemos a poner el marcador y una disminución. Y repetimos el punto bajo y la disminución hasta terminar toda la vuelta. Vale. Pues ya tendremos la oreja terminada. Cortamos este hilo largo para poder coserla a la cabeza. Bueno, al aro. Y listo. ¿Vale? Y tenemos que hacer dos piezas iguales. Y ya por último, para la colita haremos 12 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora saltamos un punto cadena y en el siguiente hacemos tres puntos bajos juntos. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y en el siguiente tres puntos bajos juntos. ¿Vale? Y así vamos a repetir los tres puntos bajos juntos hasta tener toda la fila. Vale, el tejido se irá enroscando por sí mismo, pero lo vamos a ayudar y lo vamos a roscar todo, ¿vale? Así para que nos quede la típica colita de cerdito. Y ahora el hilo este lo cortamos larguito, lo sacamos y listo. Ahora ya vamos a juntar todas las piezas. Vamos a coger lo que sería el cuerpo, o la... sí, el cuerpo. Vamos a llamarlo así o la cabeza. Es un poco de todo. Vale, cogemos el aro y vamos a ir uniendo las dos partes, vale, como hacemos siempre. Así, estiramos fuerte, pasamos por el siguiente, estiramos para que se cierre y así vamos a ir cosiendo por dentro todo el, el tejido, ¿vale? Hasta que se quede bien cogido al aro. Vale, ya tendremos todo cosido. Entonces, para terminar, hacemos un nudo aquí. Y entramos por dentro de la pieza para perder el hilo. Y lo cortamos. Y con este hilo haremos lo mismo, haremos un nudo y lo perdemos por dentro de la pieza. Ahora, cogemos la oreja, la colocamos aquí en el borde donde nos llega el tejido y empezamos a unir las dos piezas. Vale, ya está cosida por delante y por detrás, ya está fuerte, ya no se va a mover. ¿Vale? Y ahora aquí en el lateral hacemos un nudo y perdemos el hilo. Uy, es más redado. Perdemos el hilo por dentro de la oreja. Ahí. Y cortamos. ¿Vale? Y haremos lo mismo con la otra oreja. Vale, y ya cuando tengamos las dos orejas, por último le cosemos aquí, al ladito del, del último tejido. Aquí. Y lo cortamos. Y con el otro hilo de las cadenas que nos sobra hacemos lo mismo. Le hacemos un nudito y lo perdemos por dentro de la pieza. Y bueno, amigo Rumis, así es como queda nuestro mordedor de cerdito. Es muy cute, se añade uno más a la colección. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Si te gustaría que hiciera algún otro animalito, me lo puedes dejar en comentarios y lo podemos hacer para la próxima vez que hagamos un mordedor de animalito. Si te ha gustado, no olvides dejarme un like y un comentario y suscribirte si todavía no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas nada. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestaré lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.